Hoy, ahorita, en las efemérides, hace 2 días, fue el Día Internacional en contra del trabajo infantil esclavo. Un niño de 12 años en Pakistán fue asesinado a tiros porque denunció, cuando tenía poco menos de 10 años, que a los 4 años lo habían vendido, que trabajaba 12 horas al día, que le daban latigazos, que le dejaban sin comer, que no tenían derecho a enfermarse. Una cosa monstruosa, que no es Pakistán, no son los padres de ese niño que tuvieron que darlo en garantía para que recibieran $12, que se convirtió en una deuda impagable, sino son los mecanismos de este sistema económico perverso, voraz, rapaz, que es el que vivimos en México y en el mundo, que hay que cambiar. Entonces, a eso, sí, radical es eso, ir a la raíz. Tenemos que hacer esos cambios, porque nosotros tenemos que lograr que ningún niño trabaje, ninguna niña, que ningún niño esté en situación de calle. ¿Vamos a cambiar todo eso de la noche a la mañana? No, de entrada que coman 3 veces al día. No solo la niñez, sino todo nuestro pueblo. De entrada que todo el mundo tenga un techo, que nadie viva en situación de calle, que tengas acceso a servicios de salud de espléndida calidad, que todo el mundo tenga acceso a educación si quiere estudiar, ningún joven rechazado de las universidades públicas ni de la educación media superior. Techo, hace mucho que no se hace vivienda para el pueblo. Y hay una infraestructura social mínima que hay que crear. Yo creo que ninguno de mis compañeros que respeto y compañera garantizan esto que te estoy diciendo, mucho menos una reforma en la Constitución, mucho menos. Ellos se van a ir por el camino tradicional de lograr 2/3 aquí, de alcanzar los acuerdos, de ver si se puede, de que si la Corte te lo tira, que si... No, eso ya no dio más. Ya el régimen del compañero presidente ha demostrado, si él ha actuado bien, ha actuado de buena fe, ha hecho lo que se comprometió, no ha ido más lejos de lo que dijo que iba a hacer. Y ve cómo lo atacan, cómo lo tergiversan, cómo intrigan, cómo denuestan, cómo mienten miserablemente. No hay que irse a fondo. La resistencia va a ser la misma. ¿Y eso quiere decir que yo estoy en contra de algún sector? No. Los empresarios que quieran colaborar en una transformación de esta naturaleza, adelante. Los integrantes del Poder Judicial que quieran realmente servir a la patria, bienvenidos. No es un asunto de animadversión con nadie. Es un asunto de que urge justicia social. El pueblo está muy agraviado, muy agraviado. A mí me han estado subestimando porque no recorren el país, no recorren abajo. Y entonces no se dan cuenta de la indignación que hay en la gente. Está contenta con el compañero presidente, pero siente que hay que ir más a fondo. Entonces, en ese sentido, diputado, ¿usted promete una continuidad del proyecto del compañero presidente? Absolutamente. ¿O sí una continuidad, pero con una transformación? Con profundización. Con profundización. Así lo podríamos decir. Sí, así, la continuidad con profundización. El propio compañero presidente lo ha dicho, me dio mucha risa cómo estaba él, pero disfrutando la declaración cuando dijo, miren, va a venir alguien más radical. Yo voy a parecer fresita, dijo. ¿Se refería a usted? Sí, pues mira, yo veo a mis compañeros y compañera y no veo quién de ellos cubra ese perfil. Es como el 18 de marzo que dijo, debió haber sido Mújica el relevo del general Cárdenas y no Ávila Camacho. Y yo les digo que como el cuento de Cenicienta, las hermanastras queriendo ponerse la zapatilla de Cenicienta que no les entraba, ¿no? Y Cenicienta... Yo les digo, o sea, están igual, o sea, Cenicienta ahí queriendo ponerse la zapatilla de Mújica y Ceniciento recorriendo el país abajo, los pueblos, los ejidos, los municipios, las plazas públicas, las escuelas. Yo voy con la gente, va muy bien. Pues una sorpresa para quien pues no está haciendo. Aquí usted ha dicho algo en algunas entrevistas, menciona que a algunos los están cargando. Sí, ¿a quién? Los hombros. No, pues es que tengo ojos para ver que vea, porque además yo no tengo... ¿A qué se refiere con que los van cargando, no? A diferencia de Fernández Noroña. Me refiero a esto, porque no hablo, como dice Marcelo, de piso parejo. Ese no existe y no puede existir, porque no es un asunto de mala fe. Por ejemplo, Marcelo es canciller. Pues ya querría yo una cancillería para un domingo en la mañana, ¿no? Ya quisiera yo ser secretario de Gobernación mañana por la tarde. Solo la tarde de mañana, o tener, imagínate, el gobierno en la capital del país, pero son ventajas legítimas. Los compañeros llegaron ahí por su mérito, por su capacidad, por su talento.
Eso, y yo tengo aquí un espacio mucho más modesto en la diputación, la tribuna, que le saco mucho jugo, pero es un espacio modesto. Bueno, y los aparatos que además implican detrás de esas responsabilidades. Yo no me quejo de eso. Yo lo que reclamo es que estén incurriéndose en prácticas que hemos criticado toda la vida. De usar los aparatos, ¿no?, de los gobiernos para apoyar a compañeros, compañeras. La cargada antes era con Cales la candidata y todo mundo se iba a apoyarte. ¿Están repitiendo hubiesen las tácticas del PRI? De esta manera. Antes era, ya que había el candidato o candidata, todos iban a apoyar, ¿no? No importa quién hubieran apoyado. Ahora no, ahora es antes. Adivinan el pensamiento del compañero presidente, aunque él ha dicho, no hay dedazo, no hay favorito, favorita, no hay, el pueblo va a decidir. Lo insisto, acaba de decir en Oaxaca este domingo, que por cierto, gente le dijo, Noroña, y él, quien sea, el pueblo va a decidir, no hay dedazo, yo no me voy a meter. No le quieren creer. La cargada ahora es que le adivinan el pensamiento al compañero presidente y todo. Es un aparatazo, hombre, ahí el que está en torno a alguna de las personas que aspiran. Yo creo que es incorrecto, yo creo que se están equivocando. Creo que la gente no lo está leyendo bien, no lo está leyendo bien. Y yo, en cambio, ni dinero traigo. Ahí voy a todos lados, se burlaban, lo he dicho varias veces. Decían, ya es que pones unos toldos para que la gente no caiga el sol o la lluvia. Me decían, ay, sí, de carpita en carpita, ¿cree que va a ganar? De carpita en carpita me los voy a chingar porque ahí voy abajo, muy bien. Entonces, cada quien tiene su estrategia. Yo la respeto y yo lo único, una sola cosa pido, que si gano, respete. Ya, no pido ninguna otra cosa. Me parece que no es mucho pedir porque yo soy el que no había sido incluido, el que se me ha estado sacando las encuestas, no me querían incluir, no me querían medir, no me querían tomar en serio. ¿A usted lo miden y lo toman en serio, diputado Fernando Noroña, cuando el presidente lo menciona en la mañanera? Pues eso ayudó mucho, porque no es requisito que el compañero presidente te mencione, pero es un peso enorme el de su palabra, de cuando él dice, pues él trae sus encuestas. Él en eso es muy meticuloso. Lleva mucho tiempo tomando decisiones políticas en base a ese procedimiento y entonces ha de haber dicho, ay, caray, no lo traía en el escenario y se abrió camino por mérito propio. Entonces, él está, yo lo veo, además, yo tengo una buena relación con él de muchos años, de muchas décadas. Yo le tengo una admiración enorme, respeto enorme, es un chingón. Compañero presidente, y creo que a la inversa él respeta mucho el valor. Puede que no le guste que yo sea muy libre, pero pues eso pasa con los liderazgos, no pasa nada, ¿no? Y hay mucho respeto de ambas partes. ¿No existe el miedo, diputado, que pudiese pasarlo como lo que vimos en Coahuila, donde se divide la alianza? Yo lo he escuchado en más de alguna entrevista. Y bueno, también en sus declaraciones que ha dado, también en la última reciente en Coahuila, donde usted invita a la unidad. La unidad del pueblo, la unidad del movimiento. ¿Qué pasaría si no hay esa unidad? La unidad de los partidos del movimiento. El Che decía, si no vamos unidos, si vamos divididos, nos colgarán juntos. Es un error. Lo de Coahuila es un error. Yo manifesté mi rechazo a esa desunión. Estuvimos a punto de rompernos en el PT. Yo no soy afiliado al PT, pero tengo un respaldo muy fuerte del PT y el PT se ha beneficiado también de mi proyección. Entonces, yo no veo a nadie en el ánimo de romper. Yo el primero. Yo no estoy en la decisión de romper. ¿Qué tendría que pasar para un escenario de ese tipo? Pues tendría que pasar una monstruosidad. Que tú ganes, reconozcan, que ganes y que no el sabe. Pueblo esté exacto, que el pueblo esté volcado en el respaldo, que sea evidentísimo, porque yo sé que yo tengo que ganar por nocaut, no puede ser apretado, tiene que ser muy contundente, eso lo sé también. Entonces, tendría que darse una situación de esa naturaleza. Yo no voy a romper, esto es, yo no seré responsable de una ruptura. Yo soy un convencido de la unidad, soy un convencido, es más, yo invito a mis compañeros, compañeras, a no hacer intriga, a no hacer denuesto, a no descalificar. Eso no quiere decir que no pueda haber debate sobre cosas que tenemos diferencia, pues por eso estamos aspirando. ¿Le han hecho intriga el propio? A mí, durísimo.
No, durísimo, me acusan de traidor, hazme el cabrón favor, yo que soy un baluarte de defensa del movimiento y del compañero presidente, mienten diciendo que he votado cosas, un montón de cosas contra Volpán, falso, no hombre, ha sido terrible, las campañas han sido verdaderamente miserables de dentro del movimiento y van a endurecerse, no tengo duda. Y lamento que así sea, porque entre compañeros no debería ser, aunque también, pues revisando la historia de nuestro país, pues los de la revolución se mataban, no se andaban con campañas de intriga, sino a tiros acababan con la vida de otro compañero. Entonces, afortunadamente no estamos en esos tiempos, pero sí es lamentable, ¿no?